Este es el episodio 12 de las chicas de mi casa. La siguiente parte la publicaré solamente si llegamos a 921.000 suscriptores. Compartidlo con todos vuestros amigos, porque si no, no habrá más chicas de mi casa. Comienzo de día bastante, pero que bastante epicardo. Ahora mismo absolutamente todo el mundo está durmiendo en sus camas. Puede ser que hasta con ropa, porque ayer literalmente nos fuimos a la cama súper, pero que súper tarde. Y a lo mejor a la mayoría de la gente le dio pereza. Pero hoy, chicos, va a ser un día bastante, bastante especial, ya que voy a estar 24 horas gastando bromas a absolutamente toda la casa, en las cuales mucha gente va a sufrir. La primera broma, como habéis visto, tengo una Nerf. La otra también la tengo, pero es que no sé por qué no funciona. O sea, pongo las baterías, absolutamente todo perfecto, pero es que no funciona. Y esta sí que funciona. Vamos a ir primero a la habitación de los niños. No voy a gritar porque si no los voy a despertar. Y después a la habitación de las chicas. Me he levantado antes que todos simplemente para hacer las bromas. Desearme suerte y vamos para allá. Estamos todos preparadísimos. Es que si Lana por aquí, después está Max, que también está ahora mismo dormido. Pero ¿por qué no para de moverse, tío? Vamos a entrar a lo hardcore. ¡Pa, pa, pa! Y estas os digo yo que duelen muchísimo. ¡Hola! ¡Despertar, despertar! ¡Despierta, despierta! ¿Vale? Esto literalmente parece un puto secuestro. Vamos a volver a entrar. ¡Chicos! ¡Open the door! ¡Quietos, quietos, todo el mundo! ¡Ya está! ¡Para! ¡Te meto! ¡No, ya, a quién le doy! ¡A ti o a él! ¿Dónde está? ¡Quieta, quieta! ¡Tú mueves! ¡Todos al suelo! ¡Todos al suelo! ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño rata? ¡No sé, tío! ¡Max! ¡Quieta ahí, he dicho! ¡Quieta ahí! ¡Max! ¡Ven aquí! O te metes para ahí o te doy un balazo. ¡Vamos, todo el mundo dentro! ¡Dentro! ¡Ya no, no, no! ¡Esto es un secuestro! ¡A ella! ¡Esto es un secuestro! ¡Esto es un secuestro! ¡Pam! ¡Quieta, todo el mundo por el suelo! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Que no funciona! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Qué tonto, eh! Me he enfadado. ¿Pero me perdonas? No. ¿Cómo no? No, ¿cómo no me vas a perdonar? No. Pues ahora es el turno de las chicas, ¿eh? Venga, sí, coge. A ver si te funciona. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ignorada! Turno no. De las chicas. Chicos, este es nuestro. ¡Me pillo un broma y va a ser bastante, pero que bastante hardcore, pero necesito a un compinche, o sea, una persona que me esté ayudando a mí. A Max lo descarto. Alex creo que no es la indicada para hacer este tipo de broma. Lana, tenemos al compinche. Lana, ven aquí. ¿Qué quieres? Ven. Mami, siéntate aquí. Escúchame, estoy haciendo un 24 horas molestando a toda la gente de la casa. Qué cabrón eres, tío. La primera broma ha sido con las nerfs que os he despertado hoy totalmente loco. Pero la segunda broma, te necesito a ti. ¿Quieres o no? Sí. Vale, perfecto. ¿Qué hay que hacer? ¿Ves este teclado? Que es mi teclado de absolutamente toda la vida. Tengo hasta huevo aquí del huevazo que me petaron las chicas. Bueno, unas liadas. Escúchame, el caso es que, mira, esto se quita rápido. Son teclas que literalmente se quitan. Y si las estampas contra el suelo, imagínate lo que puede pasar. Que se van todos.
volando. Tú vas a estar tranquilamente aquí. En un momento vas a empezar a chillar. ¡Harta! No sé, te odio, no sé qué, no sé cuánto. Con unas tijeras cortas el cable, la gente se pensará que es de verdad. Pero yo haré que realmente nos estamos peleando, pero yo sé que es una broma hacia las otras personas de la casa. Entonces todo el mundo va a venir corriendo de que qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y tú ya estarás con el teclado justamente ahí en medio. Y cuando yo llegue por detrás dirás: ¡Harta! Estoy muy enfadada contigo. Coges el teclado y haces con todas las fuerzas. ¡Pam! 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 Muy fuerte, ¿vale? Muy fuerte. Vamos a darle. Y es que es un puta cabrón, me tienes hasta los huevos, tío. ¡Qué pesado eres! ¡Joder! ¡Me voy a ir de esta puta casa, tío! ¡Qué cansada, tía! ¡Qué pesado eres! ¿Qué pasa aquí? Pues te has puesto de la mierda. Es un pesado, tío. ¡Que no te ¿Qué has hecho? ¿A mí qué me cuentas? ¿Es una puta loca? No.